Los priistas celebrarán su 90 aniversario en una de sus peores crisis, marcada por la división interna rumbo a la renovación de su dirigencia nacional y los resabios de la derrota electoral que los llevó a perder la mitad de su votación nacional y recursos económicos. De acuerdo con datos del Instituto Nacional Electoral, INE, entre 2012 y 2018, el PRI perdió 10 millones de sufragios, lo que se tradujo en su peor resultado histórico. Priistas disidentes piden al INE organizar elección interna. La caída electoral del tricolor no solo tuvo repercusiones en la representación dentro del Congreso, también en lo económico. Por ejemplo, entre 2018 y 2019, el PRI perdió una cuarta parte de su financiamiento al pasar de 1.094 millones a 811 millones en prerrogativas para sus gastos ordinarios. Las finanzas priistas también sufren por las multas que vienen arrastrando, ya que el INE les está quitando la mitad de sus prerrogativas por las sanciones. En febrero, de los 67,6 millones que debía recibir, la autoridad electoral le retuvo 33,8 millones por concepto de multas. Adaptarse o morir. De cara al 90 aniversario del Partido Revolucionario Institucional, PRI, la palabra que se escucha es resiliencia. Necesitan adaptarse a una situación adversa, renuncias masivas, liderazgos cooptados por Morena, reproches por lo que se pudo evitar y hasta reclamos de la militancia que no fue tomada en cuenta. El PRI es resiliente como organización política y la resiliencia no es solo resistir, sino adaptarse para mejorar y cambiar de situación o de estado para uno mejor, suelta Dulce María Sauri Riancho, la exdirigente nacional del PRI que enfrentó en este cargo la primera debacle electoral del partido frente a Vicente Fox. Según la estadística interna del PRI, indica que una de sus fortalezas está en el llamado voto verde. Cerca de 16 millones. Dulce María Sauri e Ismael Hernández Deras, líder de la Confederación Nacional Campesina, CNC, consideran que el partido puede reconstruirse. Sin embargo, el reto es mayúsculo. Sauri Riancho considera que la celebración del 90 aniversario se da con una presencia territorial de lo más precario desde cuando el partido fue fundado. Además, expone que la representación legislativa del partido es la más reducida en su historia. El PRI no solo perdió las elecciones, sino perdió también la identidad ideológica y política con amplios sectores de la sociedad mexicana, expresa Sauri Riancho. Debacle electoral. En la elección del 2012, según datos del INE, Enrique Peña Nieto obtuvo 19,2 millones de votos. En contraste con el 2018, José Antonio Meade solo obtuvo 9.289.853 votos, fue el 16,41% de la votación. Una pérdida de 10 millones de votos. En el año 2000, cuando perdió la elección frente a Vicente Fox, el revolucionario institucional obtuvo 13.579.718 votos. Vamos a construir todos juntos el mejor partido de México, Alejandro Moreno. El partido fue fundado en 1929 por Plutarco Elías Calles para serenar el conflicto postrevolucionario y construir el andamiaje institucional de México. Además, está sumido en varios escándalos de corrupción con los exgobernadores de Chihuahua, Veracruz y de Quintana Roo. CNC lamenta acuerdos. Ismael Hernández Deras, líder de la CNC, denuncia que el acuerdo de las cúpulas provocó en 2018 el distanciamiento de las bases y eso nos dañó mucho. ¿Y la corrupción? El distanciamiento del territorio, reitero, provocó sin duda un desaliento en muchas decisiones que tomó el partido. Hernández Deras resalta que el PRI en 90 años ha sido clave en
El México institucional. El mensaje de la ciudadanía fue claro y ha generado reflexión profunda al interior del partido.